Hola capitanes, bienvenidos al canal Abuelo Gamer y a otro estupendo vídeo. Hoy con el crucero americano Cleveland, el CL-55, con una interesante partida y propuesta de comandante novedosa, cuando menos atípica. La clase Cleveland de cruceros ligeros de la Armada de los Estados Unidos fue una serie de cruceros construidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su diseño concibió unos cruceros con una autonomía de crucero significativamente mayor, mejor armamento antiaéreo, mayor protección antitorpedo y mayor capacidad de ataque que las clases cruceros anteriores. 52 cruceros ligeros fueron proyectados en un principio, pero 9 de ellos fueron reconvertidos a portaaviones ligeros de la clase Independence, y 2 de ellos fueron completados en diseños distintos, con superestructuras más compactas y solo una cubierta. A estos 2 se les llamaron la clase Fargo. De los 27 cruceros de la clase en servicio, 1, el USS Galveston, fue completado como crucero de misil guiado, y 5 fueron después modificados para convertirles en la clase Galveston. El primero de su clase, el USS Cleveland, precedió a todos los demás, que fueron designados con nombres de ciudades y localidades de Estados Unidos. La clase Cleveland sirvió principalmente en el Teatro de Operaciones del Pacífico, especialmente en el Fast Carrier Task Force, pero algunos de ellos también sirvieron en la costa de Europa y África, con la flota del Atlántico. Todos los barcos de la clase, a pesar de los duros combates sufridos en el Atlántico y el Pacífico, sobrevivieron a la guerra. Todos fueron desguazados en 1950, excepto el USS Manchester, que permaneció en servicio hasta 1956, y los cruceros con misiles guiados, que lo hicieron hasta 1960. El Cleveland desplazaba 11.932 toneladas con una eslora de 180 metros, 19 de manga y 7,6 de calado. Una potencia de 75.000 caballos que alcanzaba una velocidad de 32 nudos o 60.2 kilómetros hora. Una autonomía de 11.000 millas o 20.000 kilómetros, con una tripulación entre oficiales y alistados de 1.255 miembros. Su armamento, 4 torres triples de 150 milímetros, 6 dual de 130, 4 de 40 milímetros y 13 single de 20 milímetros. Llevaba además 4 hidroaviones. Con respecto a la ficha del juego, como vemos, le he instalado el sistema de puntería modelo 1, el engranaje de dirección modelo 2, el engranaje de dirección modelo 3, la batería principal modelo 3, que nos mejora el tiempo de recarga en un 12%, pero nos penaliza el tiempo de giro de la misma en un 13%. La artillería MK-16 modelo 1, de 152 milímetros, y dejo pendiente de instalar estas 2. Después de las mejoras, su munición incendiaria OHE hace un daño de 2.300. 3.300 su penetrante OAP. Su vida es de 33.100 con un blindaje de 165 milímetros en su parte máxima. Su batería principal se compone de 4 torres triples de 152 milímetros de calibre, 14,3 kilómetros de alcance y 5,7 segundos de tiempo de recarga. Complementados con una secundaria de 12 cañones de 127 milímetros, 5,2 kilómetros de alcance y 6 segundos de tiempo de recarga. Lleva una buena batería antiaérea, de la que destaco estos 12 cañones de 127 y 5 kilómetros de alcance. Su velocidad es de 34 nudos o 63 kilómetros hora y es detectado a los 12,5 kilómetros. Una vez más, en este apartado del blindaje, solo diré que estos 2 puntos me parecen los más sensibles, además de que el grosor del blindaje en los mismos no es excesivo,
y ahí es donde lleva los almacenes de munición. Aquí nos indican que tiene disparo quirúrgico. Un proyectil con tiempo de detonación breve tiene una menor posibilidad de sobrepenetración. Aquí es cargador, una velocidad de recarga superior al promedio. Y aquí, que es ágil, que tiene habilidad para cambiar de dirección superior al promedio. Y aquí es donde os pongo algo no común. Como veis, al mando he puesto al comandante William Sims, rango 16, nivel 1 en el legendario. Él es un comandante universal, es decir, útil para cualquier barco. Si bien es cierto, en este caso, la inspiración creo que no son las acertadas. En cualquier caso, las que lleva son a Otto Ciliak, que le ayuda aumentando el daño de los proyectiles AP de tu acorazado, y aquí está la disfunción, acorazado, cuando debería buscar potenciar proyectiles de cruceros. Y en Andreu Kunigen, que le ayuda aumentando la agrupación del proyectil de los cañones principales del acorazado. Y una vez más, no he buscado la palabra crucero. Además de la configuración que estamos viendo. Bueno, veamos cómo se comporta este comandante y configuración con este crucero. Aquí está. Crucero pesado americano Cleveland. Me gusta, es un barco que me gusta. Pero lo único que no me gusta es jugar con él por el costo que tiene. Ya veréis al final. Son barcos que te cuestan un potosí y que cuesta un montón conseguir puntos. Me refiero a puntos, doblones de plata para tu saldo. Entonces, bueno, se lo lleva todo el costo de reparación del barco. Bueno, como ya hemos comentado, este barco hicieron 52 unidades. Proyectaron 52 y finalizaron 27. 26 fueron deshuesadas. Y una unidad todavía creo que está por ahí de reserva. Barco importante, además. Ya estamos, 180 metros de largo, de eslora. 75.000 caballos, nos lleva una potencia muy fuerte. Y la autonomía de 20.000 kilómetros, ¿eh? Esto es... Con 1.255 hombres en la tripulación. O sea que... El Weimar. Weimar, ahí vamos a tirarlo un poquito. Estamos dando caña. Pero no llegamos. Ahora sí. Bueno, os decía que 1.255 hombres. Si lo dividimos, 1.255. En 8 horas. 156 hombres cada 8 horas. No. 1.255 en 3 turnos. 3 turnos, sí. 418 hombres para hacer andar el barco. En tiempos normales. Increíble. Bueno, vamos a ver si encontramos algún enemigo más. Voy a ver con este, estoy aquí a la derecha, como veis, en el... Y este, el Jane Bear. Este sí que es un duro de narices este barco. Y luego tiene una pegada fuertísima. Vamos a ver si le podemos dar un poquito de cariño. Se ha dado cuenta que lleva un acorazado y que está también el crucero. Está girando. Bueno, a ver, aquí le está tirando. Le está tirando creo que al acorazado. Ese es un león, me parece, porque hay tanta bala...
lleves un león. Jim Bear, ahí le estamos dando un poquito de cariño. A ver, este viene para mí, ¿no? Este viene para mí. No, 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 le está dando al acorazado. Ay, 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 ay. Este barco, el Cleveland, pues es uno de estos que toca narices. Importante. Ahí sí, es un león, porque fíjate la cantidad de balas que le pega. Que le tira, vamos. Entre el león y nosotros le estamos dejando al pobre hombre. Este barco que es, tiene solamente munición, o sea, artillería delantera, no tiene trasera. 8 cañones, sí, 8. 2 torres de 4. Pues claro, el hombre lo está pasando mal, porque este barco siempre es para estar de frente. Y yo creo que entre el acorazado y yo le estamos dejando sin vida, y al final acabará sin vida. Acabará en el fondo del mar, vamos a ver. Ahí le estamos dando, le estamos dando. Yo me estoy yendo un poco de madre, porque me... Oh, me ha dado fuerte, ¿eh? ¡Fua! Me ha dejado sin respiración. A ver, al final en esta campaña he conseguido ese, ¿cómo se llama? El destructor, no el panasiático, sino el europeo, que es ese que va por ahí, Friesland, o algo así, sí. Lo he conseguido, ¿no? Ha sido lo último. Friesland, sí. Lo he conseguido a última hora. O sea, algo de... que no tenía yo esperanzas de... Ahí va un... otro acorazado que le vamos a hacer la misma jugada. Aunque ya el acorazado está... un poco mal. El Carolina se lo ha cargado. Madre mía. El Iowa se ha cargado el Carolina, pero bien. Yo tendría que tener cuidado, porque me puede dar, el Iowa me puede dar a mí un porrazo que me deja. Vamos a ver, no sé, el Friesland me entusiasma más que el... Vamos perdiendo, ¿eh? Que el Iowa, además estoy aquí medio solo. No, no tengo otro más detrás mía, o un poco más abajo que yo. Como veis, bueno... De momento con los acorazados no hago más que utilizar, y ahora con el crucero también, con el destructor también. Incendiaria, claro, un Swarthorse, ahí va un Swarthorse. Que va un poco... El tío, el Friesland le está acobiando al... Venga, a ver si lo veo. A ver si lo veo, activo la... No, el radar. El Weimar por ahí, pero al destructor no lo veo. El León va para allá solo. Vamos a tener que hacer algo, ¿no? Vamos a ver, no veo al... A ver si lo veo disparar, porque no veo dónde... Ahora. Ah, el Friesland, vamos a ver. Madre mía, qué mal. Ahora le vamos a dar bien, ahora le vamos a dar. ¡Ja, ja! Muy rico, qué normal. Sí, me hace ilusión, los destructores me hacen ilusión, porque son muy cabroncetes. Nos tienen siempre detectados y los acorazados nos destrozan. Está, mira cómo tiene al león, lo tiene ardiendo, lo tenía ardiendo, vamos. No sé si ha sido el Friesland o el Weimar, que va por ahí arriba. A ver si tengo suerte y se asoma alguien. Ahí, no. Ah, sí, hay un acorazado, el Iowa. Pero va muy alto, va muy alto. Vamos a ver, me voy a ir por aquí, por el lado allá de la... Ah, hay un león también ahí. Voy a ver. Un poco miedo si tengo, ¿eh? Este barco tiene... Fijaros los agujeros que me han hecho ahí. Es facilón de tirar al fondo, porque no tiene un blindaje importante.
Ningún crucero lo tiene, pero hay algunos que son más facilones de derribar. Vamos a ver si encuentro algún, yo creo el Weimar anda por ahí. Ahí a ver si lo encuentro. Ahí el, Chabayev. El Weimar creo que ha caído ya, sí. Bueno, pues vamos a ver si me muevo. Lo que ocurre es que, claro, el análisis que hago ahora en frío no es el mismo que se puede hacer en la aquí, en la partida. Vamos a ver si ahí le vamos a dar un poquito de cariño. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Va a recibir. Uf, ha recibido del avión. ¿De qué avión? No, del destructor que está por ahí arriba. No hay portaaviones. El guión, pobrecito, gracias. Vete un poco para arriba, que quedan dos. Venga, hombre. Vamos. Pues es un barco interesante el Cleveland, pero ya veis que yo soy muy receloso. Aunque ya sabéis que con los cruceros me llevo muy mal. Pero no veo. A ver. Ahora tenemos ahí al Iowa. Venga, vamos a ver si le damos un poquito de cariño al Iowa. Pero con los cruceros me llevo bastante mal. No sé por qué. Muy bien, muy bien. Venga, vamos. Como veis, es un toca narices el tipo de este barco. Ya está incendiando. Que se ha apagado, pero lo vuelves a incendiar. Es un toca narices. Ya está listo ese barco. Ya está listo. A ver. Uy, ya. Sí, ahora cae. ¿No? Nada, no cae. Pero vamos, está a punto, ¿eh? Y ahora. ¡Ah! ¡Qué rico! Me lo han dado. ¡Qué rico! Menos mal. Venga, vamos. Estamos ganando, ¿eh? Estábamos perdiendo, pero al final hemos conseguido el Chabayev este de. Tiene un aspecto criminal, ¿eh? Es otro crucero grande, ¿eh? ¿Veis? Me han vaciado ahora mismo la vida. Y es porque son muy grandes. Y son un blanco perfecto. Mira, ya está listo. Somos un barco. Digo, somos un blanco perfecto los cruceros grandes. Nada, no lo voy a dar, pero este sí le van a tirar ahora y ya está. Oh, casi ahora, a ver. Sí. Bueno, si os ha gustado la partida, por favor, regalarme el like de siempre. Activar la campanilla, o mejor. Romper el like. Aquí tengo, ¿veis? Alcanzado a 64, tal. Al final me puse a trabajar y conseguí el Friesland. 51.000, dos hundidos. ¡Qué posición! Y 142.477. Y 47.000 a la buchaca. Bueno, pues chao. Un abrazo a todos. Hasta el próximo vídeo. Chao.